Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy tenemos un nuevo video de la decoración del área de mi comedor. Tenemos nuevos cambios, las extrañé muchísimo. Sé que me tardé un poco en hacer este video, pero ya estoy de regreso, muy contenta, muy emocionada y con muchas ganas de seguir trayéndoles muchísimas ideas. Y voy a comenzar por abrir esta cajita que estuve recibiendo, que trae un hermoso árbol de olivos, que ahorita se los voy a mostrar más de cerca para que lo puedan apreciar. Este árbol de olivos es de la marca My Pottery. Por aquí en la pantallita les va a estar apareciendo el nombre por si no lo pronuncié bien. Y viene súper fácil de ensamblar, solo vienen dos piezas. Por ahí ya están viendo que le estoy quitando el hule para poder armarlo. Viene súper bien empaquetado y eso me gustó muchísimo. Las hojas vienen muy bien cuidadas, así que no se va a dañar para nada. Y tienen varias medidas que aquí les va a estar apareciendo en la pantallita su página. Hay de 5 pies, de 6 y de 6.5, que es el que yo estuve pidiendo. Y la verdad es que el tamaño quedó perfecto. Siento que se mira súper bonito. Un árbol muy real. Las hojitas que tiene, tiene entre dos colores. Y también tiene bastantes olivos, que esa es otra cosa que me gusta. Que el árbol se ve bastante tupido. Ya depende de tu gusto, si a ti te gusta un poquito más delgado. Pero a mí me gusta en particular bien tupido. Así que voy a estar abriendo súper bien todas las ramitas para que ese árbol se vea bien frondoso. Ellos tienen varias opciones de árbol para que tú puedas elegir el que más te guste. Por aquí les voy a estar dejando el tipo de arbolitos que tienen, pero en particular a mí me gustó este porque siento que en esta área me hacía falta algo un poco más alto. Ustedes saben que yo tenía una planta que es natural, que es más pequeña. Esa la estuve pasando a mi sala rústica y bueno, siento que ya luce súper bonito porque ya también le faltaba que tuviera más naturaleza. Y así es como estuvo quedando este hermoso árbol. No me tardé ni 10 minutos en armarlo. Y por aquí les muestro más de cerquitas para que puedan apreciar sus hojitas, cómo se ven tan reales. Me gustó muchísimo la calidad de este árbol. Y aquí en la pantallita les voy a estar dejando un código de descuento que ellos me estuvieron dando para ustedes por si les gusta algo de lo que tienen en su página, les salga más económico. En la cajita de información voy a estar dejando los links para que a ustedes se les haga un poquito más fácil. Y por acá les quiero mostrar esta base que estuve comprando en la tienda de Home Goods. La verdad es que me gustó muchísimo. Yo compré dos de estas bases. Esta es la más pequeña, pero también tengo una que está más grande, que esa la quiero para otra área de mi casa que pronto les voy a estar mostrando. Y esta me costó bien económica, solamente por $19.99. Y es la que le voy a estar poniendo a este árbol para que luzca más bonito. Y ahora sí, antes de empezar a decorar este hermoso comedor, voy a estarle dando una limpieza súper rápido. Ya previamente había limpiado todo el comedor para tenerlo súper limpicito y empezar a decorar, pero ustedes saben que con el aire acondicionado bota un poco de polvo, entonces lo que estoy limpiando. Y voy a empezar por colocar este hermoso arreglo. Le estuve colocando espigas de diferentes colores, por aquí se los voy a mostrar para que lo puedan apreciar. Tiene espigas entre color blanco que tienen un toquecito como de rosita muy sutil. También le estuve poniendo espigas en color verde para que le dé ese toque y concuerde y se vea en armonía con toda la decoración que voy a estar colocando. Por acá les muestro los platos que voy a estar utilizando. Estos platos en color blanco que van a ser la base, yo ya los tenía desde el año pasado. Me gustan muchísimo el tipo de detalle que tienen en la orillita. Son de la tienda de Hobby Lobby, por si les interesa. Este año todavía los vi que los tenían. Y voy a estar acomodando solamente cuatro espacios a los lados. Voy a estarlo dejando vacío porque no quiero que este comedor se vaya a ver como si está muy lleno de cosas. Quiero que se vea simple, sencillo, pero que a la vez tenga un toque bonito. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart
qué tal les parecieron estos otros platos en color rosita? Esto los compré este año también ahí mismo en la tienda de Hobby Lobby. Sí se me hizo el precio un poquito caro, pero vale la pena porque tiene un diseño súper bonito. Me encanta que tiene dos colores mezclados, el rosita fuerte con el rosita bajito. Y también ahí mismo compré estos otros platos que son de pajaritos. Estos son de cerámica. Y quiero contarles, porque me tardé haciendo este video, los platos de los pajaritos. Me gustaba el primer diseño que les mostré, que tiene más verde, pero no encontraba. Y tardé bastante, los ordené en la tienda y el día que supuestamente me tenían que llegar, no llegaron. Y bueno, tuve que ir a otra tienda a buscarlos y pues afortunadamente encontré, pero tenían otro diseño, que también se me hicieron súper bonitos y dije, bueno, no tiene nada de malo que ponga platos que tengan diferentes diseños al fin que tienen los pajaritos con las mariposas. Y este es el tema que yo quería incluir en esta decoración, así que me encantó el resultado, siento que luce muy bonito, también es la primera vez que utilizo platos que tienen algún diseño, siento que lucen muy bonitos, muy en armonía, le dan un look muy diferente al área del comedor, que ya ustedes me venían diciendo desde hace bastante tiempo que comprara de estos platos porque siempre ponía sin nada de diseño y se los agradezco muchísimo porque me encantó el resultado. Y ahora sí, pasándonos a las copas, yo tengo estas en color verde que las compré este año, pero desde febrero en la tienda de Target me costaron $3 cada una. Si ustedes recuerdan, les había comentado cuando les mostré las que eran en color rosita muy bajito que también había comprado en color verde. Y bueno, por aquí se las muestro, me encanta. Voy a estar agregando dos, la más grande que es en color transparente y la verde, para que le dé un toque diferente porque siento que si solamente pongo la verde, no tiene como chiste porque está muy chiquita, entonces necesita como un complemento. Y también vamos a estar agregando estos cubiertos en color dorado hacia los lados de los platos. Pasándonos a mi mueble blanco, voy a estar agregando este hermoso jarrón que es el par del que tengo en la mesa. Este lo compré hace poquito, es el más grande, lo compré en la tienda de Ross. Ahí se los recomiendo muchísimo que busquen sus jarrones porque están bien económicos. El pequeñito me costó por $17 y este más grande creo que no pasó ni de $25 y siento que tiene un diseño muy bonito. Y dentro estuve agregando unas espigas que me encantan muchísimo, siento que tiene el toque que necesitaba porque no estoy agregando muchas flores en color rosa y estas siento que aquí en este espacio quedaron súper lindas. También decidí agregar la mariposa para que se complemente más la decoración. Y en esta otra esquinita vamos a estar agregando estos candelabros que son de la tienda de Home Goods. Encima les puse unas velas en color verde. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight? Oh. Y acá en este rinconcito a un lado del mueble les muestro que puse esta planta que se me estaba haciendo como feíta y decidí cambiarla de lugar y miren qué bonita está. Solamente creo que la parte de atrás le necesito quitar unas hojitas que tiene para que se quede súper bonita. Me encanta el color verde tan fuerte que tiene. Y aquí en esta otra esquinita del mueble voy a estar agregando esta cajita que tiene el par, son dos. Esta es la más grande, también tengo la más pequeña, pero en esta ocasión me decidí solamente por colocar una sola, ya que en la parte de arriba voy a estar colocando este aro hermoso que tiene muchas flores alrededor.
para terminar, en esta otra esquinita voy a estar agregando estos dos ginger jars porque siento que esa área se ve bien solita. Por aquí se los acerco para que puedan ver la diferencia de diseños que tienen con los que coloqué encima en el comedor. Siento que en esta área lucen muy bonitos, me encantó el resultado. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece, si sienten que sí se ven bien o si los quito, si sienten que es demasiado. Y así es como estuvo quedando el resultado final de la decoración de mi comedor para este verano 2024. Espero de todo corazón que este video te haya gustado muchísimo, que te hayas podido inspirar, que puedas tomar muchísimas ideas. Gracias a todas las personas que siempre se quedan conmigo hasta el final de mis videos. Deseo de todo corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy grande, con todo mi amor, con todo mi cariño, y yo las veo en un próximo video. Bye. I wish I could be sorry for the things that caused you harm, but nothing I can say or do will make it come undone. So even though I